A mí me gustan mucho las chicas de los aeropuertos. Ya el título es muy, muy sugerente. Las chicas de los aeropuertos saben de aviones, de vuelos, de cielos ajenos. Hablan de países y ciudades lejanas, lugares de los que nunca antes has oído hablar. Taipei suena distinto en sus labios. Sri Lanka se deshace entre su lengua y su paladar. Bangkok restalla levemente al final con resonancias de látigo oriental. Las del mostrador de Air France, tan musicales con sus ojos claros y el rouge de sus labios vivos. Las de Singapore Airlines, remotas, misteriosas, distinguidas. Las de Lufthansa, altas, rubias, impositivas. La clase de mujer en cuyas manos pondrías tu vida en caso de descomprensión de la cabina. Con ellas uno tiene conversaciones muy distintas a las que tiene con las chicas normales. Te dicen, por ejemplo, que el vuelo procedente de Doha trae viento de cola y llegará un poco antes de lo previsto. Que el 727 que viene de Dubái está ya en pista o que el aeropuerto de Denver está cerrado temporalmente por las malas condiciones de visibilidad. Me gusta pasar la tarde con las chicas de los aeropuertos. Me acerco a sus mostradores y hablo con ellas de vuelos, horarios, aviones. Luego regreso a casa, cierro los ojos y sin que ellas lo sepan, viajamos juntos a todos los cielos del mundo. Este es muy romántico.